Bien, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, cuando hablamos de sinhogarismo, estamos hablando de exclusión residencial, ¿no? Es una expresión, o es la expresión más visible, del empobrecimiento generalizado como consecuencia de la crisis económica que vive nuestra sociedad. Tiene su cara más amarga en cuando se pierde la vivienda, cuando no hay vivienda. La crisis, la falta de empleo, malas políticas de vivienda, pues complican además la perspectiva de la salida de esta situación. Además, hoy en día nos encontramos que el concepto de sinhogarismo cambia un poco su cara. El imaginario de una persona sin hogar, antes se ha dicho, pues puede ser una persona sola, de mediana edad o mayor, a menudo afectada por adicciones, pero hoy en día este imaginario va variando y nos encontramos con que actualmente hay familias que pueden ser víctimas del sinhogarismo como consecuencia, como he dicho, de la crisis y de la falta de empleo que imposibilita pagar las cuotas hipotecarias, las cuotas de arrendamiento. Tenemos que hacer algo, Europa nos insta a ello, ha habido diferentes iniciativas en este Parlamento, en comisiones por parte de los grupos, entre ellos por parte de Convergencia y Unión, para paliar esta situación y para afrontarlo necesariamente necesitamos políticas, programas sociales, políticas sociales, es cierto, pero además políticas estratégicas. ¿Políticas sociales en qué sentido? En luchar, por ejemplo, contra la estigmatización que puede suponer la pérdida de la vivienda o el sinhogarismo. En prever la desinstitucionalización de las personas que, por ejemplo, han sufrido internamientos largos o que han cumplido condena en los penales. Hay que prever cómo recuperamos a estas personas y las evitamos el riesgo que tienen de exclusión social. Garantizar la calidad de los servicios, por ejemplo, en modelos de alojamiento que tiendan a preservar la intimidad, que tiendan a preservar la privacidad. Y, por tanto, una serie de políticas sociales que necesariamente se tienen que aplicar, que tienen que ir dotadas de recursos, que en este sentido, pues aquí se ha hablado, no podemos olvidar que es competencia de las comunidades autónomas el desarrollo de políticas sociales, que muchas de ellas, como es el caso de Cataluña, tiene políticas en materia de sinhogarismo y que están costeando, sin aportaciones del Estado, muchas de estas políticas y queríamos alertar de evitar que de nuevo se adopten medidas que vayan a la espalda de las comunidades autónomas a las cuales se exige ajustarse en el déficit y que tengan que cargar ellas con este gasto o con esta política social, porque de hecho es su competencia. Por tanto, nos gustaría que esta estrategia que se pueda aprobar vaya acompañada de unos recursos y que se tenga muy presente quién tiene que ejecutar estas políticas para no sobrecargar aquellas administraciones. Hagamos bueno el principio que ustedes promulgan, que es de una administración una competencia. Dejemos que aquellos que tienen que hacerlo por proximidad lo hagan con recursos. Dicho esto, decir que una parte de estas de las políticas a realizar son políticas sociales. De hecho, nuestra enmienda, una parte de ella, pues va dirigida a este tipo de políticas sociales. Entendemos que son imprescindibles, son necesarias, que es un punto de nuestra enmienda que, como mínimo, entendemos que tendría que contener esta estrategia, es ratificar la Carta Social Europea revisada para garantizar el ejercicio pues, del derecho a la vivienda o crear un fondo extraordinario de 20 millones de euros hemos presupuestado nosotros para poder hacer viable esta estrategia. Pero es que además de hacer políticas sociales de sinhogarismo, tendríamos que hacer políticas preventivas y políticas de vivienda. Y este sería el segundo paquete de nuestras enmiendas que nos gustaría apelar a la sensibilidad del Gobierno, porque sí que es cierto que la política social es necesaria, pero no lo es menos que es imprescindible tener una política de vivienda para poder evitar tener que hacer política social. Por tanto, en este sentido, desde Convergència i Unió siempre hemos venido predicando que entenderíamos que, dada la crisis económica y la acuciante falta de vivienda que están sufriendo muchas familias que se ven desalojadas de sus casas por causa de desahucios o por causa de lanzamientos de ejecuciones hipotecarias, hubiese una sensibilidad en el Gobierno para poder acoger lo que es la mediación. Necesitamos mediación, ¿para qué? Para conocer cuáles son los motivos para aquellas familias que, viéndose aquejadas de insolvencia sobrevenida y de buena fe, han perdido su vivienda, para poder dar una solución que no pase inexorablemente por la pérdida de la vivienda y, consecuentemente, no tener que hacer después políticas sociales que nos van a suponer indefectiblemente un coste. Por tanto, entendemos que es necesaria una política de vivienda y, por tanto, alertar una vez más, y voy terminando, de lo que se nos avecina en mayo de 2015, cuando se levante la moratoria que prevé la Ley de Protección de Deudores Hipotecarios. Recuerden, señorías, que tenemos para el 2015 previsto que se levante esta moratoria de suspensión de lanzamientos. Nos podremos encontrar que esta suspensión de lanzamientos suponga
que se vean en la calle personas en ejecución de sentencias que además deben todas las cantidades de la hipoteca que se han venido acumulando constante esta suspensión acordada y por tanto nos encontraremos que tendremos que afrontar un problema. De ahí que Convergència y Unió reclama la mediación y reclama una ley de sobreendeudamiento para las familias para posibilitar que no se descuelguen socialmente y de nuevo con la vocación de intentar evitar tener que hacer políticas sociales. En una época de crisis vale la pena racionalizar recursos y pensar cómo podemos ayudar a las personas que realmente lo necesitan, teniendo muy en cuenta, señorías, que las comunidades autónomas ya no pueden hacer más esfuerzos de los que están realizando. Pues nada más y muchas gracias, a la espera de cómo quedan estas transacciones en la propuesta. Muchas gracias.